Excelentísimo señor diputado del Común, dignísimas autoridades militares y civiles, señor general jefe del mando aéreo, señor almirante jefe del mando naval, señoras y señores, queridos directores de honor, don Nicolás Díaz Saavedra y Marqués de la Frontera, queridos amigos del país. Quiero en primer lugar darles nuestra más cordial bienvenida en este acto solemne en el que conmemoramos el 236 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria, ocurrida el 5 de febrero de 1776, con el impulso local del obispo de Canarias, Fray Juan Bautista Cervera, y bajo los auspicios del gobierno ilustrado del rey Carlos III. Es oportuno y necesario hacer ante ustedes alguna consideración acerca del significado de la tarea que nos corresponde desempeñar desde esta institución. En muy pocas palabras, lo expresa nuestro historiador del siglo XVIII y XIX, don Cristóbal García del Rosario, consiste en el amor a la ciencia y las letras, a la naturaleza, a la exposición científica, en definitiva, a las luces, desterrando la rutina, la apatía, el aislamiento y la desidia. Es difícil de definir con menos palabras el ideario básico que nos anima en nuestra actividad. Podremos utilizar palabras más en boga en nuestros días que sustituyan a las mencionadas, pero el espíritu es el mismo. La simpatía por la racionalidad y la libertad de pensamiento, por el desarrollo de la ciencia y de la cultura humanística, pertrechado con un criterio ético de servicio público a la sociedad en la que vivimos. Esto es lo que tenemos que ofrecer como patrimonio ético y cultural a los socios, a los que nos acompañaban y a los que se integran hoy en nuestras filas, a los que les doy nuestra más cordial bienvenida. Esta es una sociedad abierta a sus componentes, de modo que cualquier aspiración o interés que deba redundar en la ciudadanía debe ser compartido para poderlo realizar en la medida de nuestras posibilidades. Esta institución está hecha del voluntariado de unos y otros, un voluntariado motivado por la filantropía o por el patriotismo o por la solidaridad. Como personas lúcidas y comprometidas con nuestros conciudadanos, la condición o estado de la sociedad canaria y española nos interesa sobremanera. Seguimos inmersos en una intensa crisis social y económica que no hace más que profundizar los serios problemas de millones de compatriotas que pierden el trabajo, que se ven en el borde del abismo de la depauperación o que pierden los negocios o las empresas. En Gran Canaria estamos también muy preocupados por el hecho de que los equilibrios existentes del poder regional no favorecen una situación equitativa y justa para los intereses generales de esta isla. Creemos desde la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria que un punto de entrada que puede llevar a transformar esta situación es la reforma del sistema electoral que regula la estructura del Parlamento canario. No somos tan ingenuos para creer que esta es la panacea de todos los males de la política canaria, pero sí pensamos que abre un proceso de cambio que puede conducir a la renovación general del sistema político. Hoy también damos la bienvenida a los nuevos socios de mérito, don Lorenzo Olarte Cuyen, don José Sánchez Rodríguez, don José Juan Rodríguez Castillo, y recibirá la medalla al mérito al general de brigada don Francisco Martín Alonso. Es para nosotros una enorme satisfacción y un honor que personalidades tan destacadas de la política, de la economía y de las Fuerzas Armadas estén vinculados a la Real Sociedad Económica. El secretario de la Junta de Gobierno, don Gonzalo Melián, relatará a continuación sus méritos y servicios, por lo que me quedo ahora en darles la bienvenida y agradecerles en nombre de esta institución los servicios prestados al país. Y, the last but not the least, tenemos la satisfacción de tener como destacado conferenciante a nuestro socio, el excelentísimo señor don Jerónimo Saavedra Acevedo, diputado del Común, a quien agradecemos su generosa disponibilidad en esta y en muchas otras ocasiones para con esta Real Sociedad Económica de Amigos del País. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Jerónimo Saavedra Acevedo.
presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria, miembro de la Junta Directiva, autoridades, esta referencia shakespeariana que me ha sorprendido me ha llevado a 60 años atrás. Muy cerca de aquí, en el Colegio de los Jesuitas, presentaba yo un concurso de redacción bajo el título de Last but not least. La afición por Shakespeare continúa. Y la afición también por seguir escribiendo y hablando. Hoy es un día especialmente singular porque esta mañana he participado en una jornada sobre mi vocación y mi profesión, es decir, el derecho al trabajo, en vísperas de una notable modificación normativa, y reunido con colegas franceses e italianos y de la península en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Isla de Tenerife. Y hoy por la noche me siento también aquí, confortado con esta magnífica institución y que me hace de nuevo llevarme a identificarme con la Ilustración y con lo que eso supuso en la historia de la humanidad y en la apertura hacia lo moderno en tantos ámbitos y órdenes. Yo quiero agradecer la invitación que me formuló el presidente de la directiva de esta Real Sociedad para hablarles de un tema que he elegido libremente, que complementa lo que esta mañana he practicado con esta noche, que es mi compromiso institucional. Y he optado por hablar de la figura del diputado común porque no en vano es una de las instituciones que se plasma en nuestro Estatuto de Autonomía y que refleja unos antecedentes históricos de mucho peso, y hasta el punto que incluso la denominación de diputado común hoy es la única existente entre los colegas, que somos 10 de las distintas comunidades autónomas, que han optado por antecedentes históricos, figuras de su propia comunidad, o por la más genérica de defensor del pueblo, añada el adjetivo correspondiente. Pero diputado común es el único que nos identifica, no hay que decir de Canarias, porque es el defensor del pueblo en Canarias. Y el diputado común queda definido como el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de esta comunidad. En los tiempos que corren, lo público debe dar respuestas adecuadas a los problemas de la ciudadanía. Importa administrar y gestionar bien los recursos disponibles. Somos conscientes de que desde hace algún tiempo existe un cierto desapego hacia la política y los políticos. Procede a ser entonces una reivindicación de la institución que represente, no como mero acto de afirmación, sino como expresión nítida de lo que se quiere hacer para recuperar la credibilidad y para que se palpe tanto la eficacia como la utilidad. Vivimos tiempos difíciles y todos sabemos, debemos ser conscientes de que son mayores de las exigencias. Por ello hay que esmerarse para que las instituciones estén a la altura de las circunstancias, para que su funcionamiento sea percibido sobre todo como eficiente y austero. Todas tienen una razón de ser y merecen el debido respeto. La mejor manera de acreditarlo es operar con racionalidad y eficacia, con voluntad clara de sentirse útiles para que la ciudadanía no tenga que volver a preguntarse ¿y eso para qué sirve? El diputado común tiene que servir para lo que fue concebido, para la defensa de derechos y libertades constitucionales y para supervisar las actuaciones de las administraciones públicas canarias de acuerdo con lo que establezca la ley. Nos volcaremos en la cooperación interinstitucional con gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, fundamentalmente, así como con otras administraciones, por ejemplo la judicial, e instituciones públicas, todo con tal que los ciudadanos comprueben que su queja, su reclamación, su causa,
no va a perderse ni a dormir el sueño de los justos. En consideración a la función histórica desempeñada por esta Real Sociedad, comenzaremos explicando sucintamente los antecedentes históricos de la figura del diputado del común en Canarias, que por desconocido, sin duda sorprenderán por su honda regambre entre nosotros en el transcurso de los tiempos, como ha señalado el profesor Pedro Carballo Armas de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No es necesario recordar que en 1477 los reyes católicos recuperaron para sí los derechos de conquista y así comenzó el periodo de la conquista o de conquista de las islas de Realengo, es decir, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. El proceso de conquista de la nuestra culmina el 29 de abril de 1483, tras 6 años de duras y cruentas luchas entre las tropas castellanas y los aborígenes que poblaban la isla, quedando de esta forma incorporada a la corona de Castilla. Toda vez que ya estaba conquistada Gran Canaria, necesitaba de un fuero que determinara su buena gobernación, y este le fue otorgado por medio de la Real Cédula de 20 de diciembre de 1494. La regulación del fuero de Gran Canaria va a establecer la formación de un único municipio para toda la isla, cuyo máximo órgano será el Cabildo. Este se encarga de regular minuciosamente la organización de la vida municipal, configurando todos y cada uno de los oficios concejiles, de suerte que no quedara a libre albedrío de los capitulares del Cabildo la formación de cualquier otro oficio. De esta manera, se venía a disponer que en la villa hubieran 6 regidores, un personero, un mayordomo, un escribano de consejo, 3 alcaldes ordinarios, un alguacil y un letrado, debiendo designarse 2 procuradores del común de entre los mismos regidores. Es gracias a la Real Cédula de 1494 que se escucha hablar por vez primera en Canarias de la regulación de las figuras del personero y el procurador del común. Así, de una parte, el personero debía velar porque se procurara el bien común y se respetaran las ordenanzas, debiendo denunciar todas aquellas anomalías o contravenciones que se produjeran en el seno del municipio. Su elección venía dada por un sistema mixto de suerte y elección por compromisarios nombrados por los propios regidores, siendo bianual la duración del cargo. Por otra parte, los procuradores del común, los únicos oficios que en realidad tenían carácter representativo, eran elegidos por los vecinos pecheros de la isla, o sea, los obligados a satisfacer rentas o tributos, reunidos en la iglesia mayor, estando presente la justicia y el escribano. Efectuada la votación, eran designados como procuradores del común los 2 candidatos más votados. En líneas generales, la atención de los procuradores del común se dirigía a velar por la observancia de las ordenanzas, así como de todos aquellos asuntos relacionados con las pesas y medidas, limpieza de las calles, carnicería y pescadería. A diferencia de lo que ocurre con el personero, la mencionada Real Cédula es más explícita con el poder sancionador que acompaña la actuación de los procuradores del COF. Así se prevé, efectivamente, que en caso de que las cosas no se hicieran en provecho del común, o los repartimientos y el libramiento de cuentas no se hiciera fielmente o con fraude, los procuradores del común podrían requerir a la justicia y a los regidores para que estos enmendaran la situación. La confrontación, si estos últimos no procedían a la misma, se derivaba hacia la instancia superior del mosaico medieval, pues los procuradores del común deberían entonces tomar testimonio de todo ello y notificarlo al monarca. Posteriormente, las islas de Las Palmas y Tenerife fueron incorporadas igualmente a la corona de Castilla. Sin embargo, ni una ni otra les fue otorgado un fuero, tal y como había ocurrido con la isla de Gran Canaria. Obviamente debió aplicarse alguna normativa que debió prevalecer para la buena gobernación. Se entendió que las islas de La Palma y Tenerife quedaban tácitamente sometidas al fuero juzgo, pues hay repetidas citas en las que se hace mención del fuero de Sevilla o al de Granada,
e incluso en ciertos casos dudosos se pedía al ayuntamiento sevillano copias de sus ordenanzas para sujetarse a ellas. Tomando en consideración el oficio representativo de los vecinos en estas islas, parece que el de mayor relieve fue el síndico personero, aunque en la isla de La Palma, al igual que ocurriría en Gran Canaria con los procuradores del común, desaparece pronto de la vida local, no restableciéndose hasta las reformas de Carlos III. En donde sí se mantendría la figura del síndico personero será en la isla de Tenerife, cuyo sistema de elección fue motivo de constantes disputas entre los vecinos y las oligarquías locales durante los siglos XVI y XVII. Debido precisamente a las desavenencias con las oligarquías locales de la época, en 1527 los reyes dictaron la Real Cédula de 6 de junio, en la que vinieron a confirmar la facultad popular para la designación del síndico personero. Con el devenir del tiempo, el 5 de mayo de 1766, se promulgó el autoacordado del Consejo de Castilla y la instrucción de 26 de junio del mismo año, mediante el cual se instituyeron en cada ayuntamiento la elección anual de varios diputados del común y un síndico personero. Cabe resaltar que estas magistraturas eran designadas por los vecinos de manera indirecta. Los vecinos seculares y contribuyentes, reunidos por parroquias, designaban a los compromisarios o electores directos que posteriormente se encargarían de elegir a los diputados del común y al personero. Tales oficios podían recaer indistintamente en nobles o plebeyos, quedando prohibido que recayera en cualquier caso en ningún regidor, otro miembro del ayuntamiento, sus parientes hasta cuarto grado o en los deudores del común, excepto si pagaban la deuda al contado. Tampoco podía ser designado como representante del común aquel que hubiese ejercido los dos años anteriores oficio de la República, para así evitar parcialidad en el ayuntamiento y otras personas. Con las reformas legislativas de Carlos III, la institución se ve reforzada por la Real Cédula de 25 de junio de 1768, que determinaba que el oficio de diputado al común podía recaer tanto en nobles como en plebeyos, no pudiendo ser designados aquellos que estuvieran emparentados con los regidores hasta el cuarto grado. Estas normas de incompatibilidades se han perdido y habrá que restablecerlas. La configuración de los diputados del común en el auto acordado de 1766 y la instrucción de 26 de junio del mismo año reflejaban en síntesis un oficio concejil que en beneficio del común trataba todos aquellos asuntos concernientes a los abastos de la población. No obstante, cabe precisar que estas competencias iniciales concedidas a los diputados del común, entre otras funciones, terminarán encargándose de la defensa de las tierras comunales. Se les concederá voto en el nombramiento o suspensión de los oficiales de caudales comunes o cuidarán del ornato de las calles. Los diputados comunes tenían en Canarias más competencias que sus homólogos peninsulares, pues tenían competencias en el repeso y consistían en términos generales en examinar los mercados y almacenes, comprobando que los pesos, varas y medidas fueran los previstos. Para ello podían proceder a cotejar o repesar, de ahí la denominación, el género, con el fin de evitar la comisión de fraudes o perjuicios del común. Dejemos atrás la historia. Creo que hay, pues, que empezar por afirmar que el diputado común es un ombudsman. Eso no se puede negar, pues su configuración está relacionada, sin duda, con la identificación del defensor del pueblo español, artículo 54 de nuestra Constitución, y no se puede prescindir de estos datos si se quiere situar al diputado del común en el contexto adecuado actual. La figura del ombudsman nació para controlar a la administración. El control judicial se ha mostrado a menudo como una solución costosa, compleja y frecuentemente lenta. De otra parte, puede decirse que el control parlamentario ha resultado igualmente insuficiente, y ello se ha debido en gran medida a la propia dinámica generada en el Parlamento. El antecedente inmediato del Ombudsman surge en Suecia
a principios del siglo XVIII, cuando el rey Carlos XII instituyó, mediante la orden de Cancillería de 26 de octubre de 1713, la figura del comisario supremo del rey. Posteriormente, dicho cargo pasó a denominarse Canciller de Justicia, y al igual que el primero, su designación correspondía al propio rey, manteniendo sus funciones generales de supervisión de la función administrativa y aún de enjuiciamiento jurisdiccional de los funcionarios en casos de delitos graves. No obstante, en algún momento, el titular de esta figura, que hasta entonces había sido un cargo de confianza del rey, pasaría a ser designado por los estamentos representativos, circunstancia esta que situaría al Canciller de Justicia como el verdadero predecesor del Ombudsman. Así, puede afirmarse que el Ombudsman surgió configurado como un comisionado del Parlamento, aunque independiente del mismo, con la misión de supervisar las actividades de la Administración a través de procesos sumarios e informales, iniciados por propia iniciativa o a instancia de algún ciudadano, tras los cuales emitía unos informes no vinculantes en los que hacía constar a la Administración afectada sus sugerencias e incluso aquellas propuestas de reformas legislativas que considerara oportunas. De Suecia, esta institución saltó a Dinamarca y a otros sistemas jurídicos, al Reino Unido y a Francia. E incluso, una de las primeras figuras, uno de los primeros países donde surge, es en Nueva Zelanda. En la actualidad son más de 70 países los que cuentan con esta institución. Con estos antecedentes en España, y ante la sensibilidad mostrada por nuestros constituyentes, decididos desde un primer momento a potenciar al máximo las garantías de todo orden, en franco deslizamiento hacia el denominado hipergarantismo, no resultó nada extraño que entre el cúmulo de instituciones consagradas en la Constitución de 1978 también obtuviera un hueco la del Ombudsman. La consagración del defensor del pueblo en nuestro texto constitucional produjo indefectiblemente una serie de efectos automáticos. La institución adquiere instantáneamente relevancia constitucional y, lo que es más importante aún, imposibilita en todo caso que dicha institución pueda ser suprimida o modificada en sus rasgos esenciales. Artículos 54 y 162 de la Carta Magna. Mediante una reforma legal ordinaria, pues esta únicamente puede producirse a través de una reforma constitucional. De este modo, según Gil Robles y Gil Delgado, su supervivencia de futuro queda, por lo tanto, a salvo de los naturales vaivenes electorales y su reflejo en las mayorías parlamentarias. Lo más importante de la referencia constitucional del defensor del pueblo es que la Constitución no prohíbe la posibilidad de defensores homólogos a nivel autonómico. La inexistencia de una prohibición expresa en la Constitución dejó abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran establecer en su propio ámbito territorial instituciones similares al defensor del pueblo. Desde esta tesitura, y al igual que hicieran otras comunidades autónomas, Canarias optó por institucionalizar en su estatuto de autonomía la figura de un comisionado parlamentario denominado diputado del común. Tal denominación única, como les he dicho anteriormente, las 10 defensorías autonómicas existentes, obedece a la firme voluntad del estatuyente canario por querer vincular dicha institución con la figura mencionada, que tuvo en su momento un fuerte arraigo en los antiguos cabildos, erigiéndose como defensor del estamento social identificado con el nombre del común. La regulación estatutaria del diputado del común la tenemos en el artículo 14 de la Ley Orgánica 10/82, nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se dice que, cito, el diputado del común es el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y supervisará las actividades de las administraciones públicas canarias de acuerdo con lo que establezca la ley. Se fija que será elegido por mayoría de 3/5 partes de los miembros del Parlamento de Canarias y que el diputado del común coordinará sus funciones con las del defensor del pueblo. El hecho de que la institución tenga regulación estatutaria
le da fuerza y permanencia, pues al igual que la institución del defensor del pueblo, no está sujeto a los vaivenes políticos y su supresión requiere no solo una modificación del Estatuto de Autonomía, sino que contaría con la protección de formar parte de lo que la doctrina y jurisprudencia constitucional considera bloque constitucional. Así lo acaba de reflejar en un excelente estudio la actual defensora del pueblo riojano y abogada del Estado, doña María Huello Díez Jalón. Está claro que el estatuyente quiso blindar la figura del diputado del Común. La primera ley de desarrollo estatutario fue la Ley 1/1985 de 12 de febrero del diputado del Común, modificada posteriormente por otra en el año 2001. Lo primero que hay que hacer notar antes de efectuar mayores precisiones es que la ley del diputado del Común, Canarias, sigue en gran medida las líneas generales establecidas en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El diputado del Común se asiste por desarrollo de su ley por dos adjuntos, aunque en aplicación de la Ley Canaria de Igualdad de 2010 podrían llegar a ser tres adjuntías. Por lo que se refiere a la duración del mandato, nuestra ley establece que el diputado será elegido por el Parlamento para un periodo de 5 años. Del citado precepto se desprenden dos puntualizaciones. En primer lugar, la ley mantiene un plazo de permanencia en el cargo para el diputado común no coincidente con el mandato parlamentario, por lo que es lo mismo, desvinculado con el Parlamento que lo nombró. Esta ausencia o falta de sincronía con el mandato de los diputados del Parlamento de Canarias viene a suponer justamente, y como no podía ser de otra manera, un plus garantista para preservar la predicada independencia del diputado común. En segundo lugar, la ley no establece previsión alguna respecto a la posibilidad de la reelección, por lo que debe entenderse que éste puede ser reelegido sin limitación alguna. A modo de conclusiones sobre sus aspectos estatutarios y legislativos, hay que indicar que el diputado común es una institución autonómica de relevancia estatutaria y auxiliar. Ello es así porque de un lado aparece configurado en el Estatuto de Autonomía como una institución de nuestra comunidad autónoma, y de otro porque su actividad queda encuadrada dentro de la denominada actividad técnica por contraposición a la actividad política de la comunidad autónoma. Asimismo, se muestra como una institución auxiliar del Parlamento de Canarias, unipersonal y de especial relevancia, si bien es preciso reseñar que el carácter auxiliar no implica en modo alguno una subordinación al Parlamento. Esencialmente, el diputado común presenta una doble cualificación en cuanto a las funciones que tiene encomendadas. De un lado, ya ha mencionado la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, a cuyo efecto supervisa las administraciones públicas canarias. Y de otro, esa misma supervisión de dichas administraciones cuando las actividades de estas en su relación con los ciudadanos no obedezcan a los principios recogidos en los artículos 103, número 1 de la Constitución Española y el artículo 22.2 de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero volvamos a la historia. No obstante lo expuesto muy recientemente, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha